Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy les quiero enseñar a hacer estas florcitas de plástico muy bonitas que sirven para hacer apliques, por ejemplo, para hacer individuales, para hacer caminos de mesa, para hacer alfombritas, se utilizan sobre cañamazo. O yo utilizo también, reciclo estas bolsas en las que vienen las hortalizas, que las verdulerías las tiran siempre en grandes cantidades y es una lástima. Alguna de ellas que encontramos más o menos buena la reciclamos. Fíjense que tiene esos clásicos cuadraditos y entre esos en algunos de esos cuadraditos podemos insertar estas flores. Ya les voy a decir cómo. Son muy sencillas de hacer. Para hacerlas necesitamos la bolsita de plástico, que le hemos hecho tiritas. Aquí están las tiritas, como les indico siempre, más o menos de unos 1,5 centímetros, un poquito más de 1 centímetro. 1 centímetro es muy finito y poco resistente. Y 2 centímetros ya es muy, muy ancha, ¿eh? Una tirita de este tipo vamos haciendo. Por ejemplo, de una bolsa plástica, de esas de bolsas que le dicen bolsas camiseta, las que traemos del supermercado. Podemos hacer unas cuantas flores de estas. Necesitamos entonces la bolsita de plástico, un recipiente cilíndrico. Yo tomé este recipiente, este frasquito que tengo plástico de unos 6 centímetros de diámetro, ¿sí? Unos 6 centímetros de diámetro. Hilito de algodón. Yo tomé este hilito en amarillo, ya que la voy a hacer en blanco. Hilito de algodón para atar. Tijeras. Y eventualmente, si les queda muy desparejo, ya saben que le pueden dar una gotita de silicona líquida, que pega plástico tranquilamente, ningún problema. Bueno, ¿cómo empezamos la labor? Empezamos del siguiente modo. Enrollamos alrededor, alrededor del frasquito, unas 30 veces. Entre 20 y 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí van 20. Con 20 salen lindas, pero cuantos más pétalos tienen, mejor. Vamos a ponerle unos 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Bueno, ya arrollamos la cinta alrededor del frasquito, ¿sí? Alrededor del frasquito unas 30 veces. Acto seguido, lo que hacemos es cortar, cortamos, deslizamos y sacamos ese cilindrito. Deslizamos y sacamos despacito ese cilindro. ¿Ven? Me queda algo así. Me queda esto así. Un cilindrito. ¿Está? Un cilindrito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que hacemos es lo siguiente. A ver, voy a poner esto acá y esto acá. Lo que hacemos es lo siguiente, lo apoyamos sobre la mesa. Para esto
ponemos primero el hilito. Ponemos el hilito, lo apoyamos sobre la mesa y ese hilo va allí en el centro. Le damos unas dos vueltitas para firmar un poco. Una y dos. Hacemos un nudo, si es posible doble, ¿eh? Hacemos un nudito y otro más. Pasamos del otro lado los hilos, de este lado y de este. Damos vuelta y otra vez dos nuditos para reforzar. Un nudito bien apretado, otro nudito bien apretado. Ahí está, nos queda así como un moño. Pasamos los dos cabitos hacia el mismo lado, sostenemos los cabitos, nos queda como un moño. Después tomamos la tijera, insertamos la tijera del siguiente modo y cortamos, ¿eh? Si nos queda alguno, revisamos bien si nos queda alguno doble, que no nos quede alguno doble, y si no, después lo podemos arreglar. Volvemos a tomar los cabitos, vamos del otro lado, ponemos la tijera, insertamos, ¿eh? Y cortamos. Quedan lindas en las tareas de distintos tamaños, no todas exactamente del mismo tamaño. Bueno, luego ¿qué hacemos? Nos queda algo así, ¿sí? Lo apoyamos sobre la mesa y lo arreglamos un poquito. Arreglamos los pétalos, arreglamos así los pétalos. Y fíjense que si les quedó muy abierto de un lado, le pueden poner una gotita de silicona pegando dos o tres pétalos. No es necesario, porque después quedan lindas así, irregulares. Pero si a ustedes les gusta que les quede muy regular, les pegan dos o tres petalitos allí. Bueno, nos queda algo así, despareja nos queda. Lo que tenemos que hacer ahora es ir recortando, sostener los hilitos con dos dedos, no cortar los hilitos. Vamos recortando, cosa de que nos quede más o menos una circunferencia, tampoco que sea muy perfecta, ¿eh? Quedan bien que algunos pétalos sean más larguitos, otros más cortos. Ahí está. Bueno, y aquí esto lo vamos a sacar. Bueno, y fíjense qué bonitas que quedan, ¿eh? Preciosas quedan. Si vemos algún otro pétalo que quedó un poquito más largo, lo queremos recortar, lo emparejamos. Siempre para emparejar tenemos tiempo, aún ya hecha la aplicación sobre la tela o sobre el cañamazo, o sobre estas bolsitas cuadriculadas que yo les digo que son tan lindas para trabajar. Si les quedara, por ejemplo, lo que les quiero decir es lo siguiente: si les queda medio abierto, de este lado, por ejemplo, no quedó abierto,
Si les queda medio abierto de este lado, le ponen una gotita de silicona y lo pegan. Pero simplemente acomodando bien los pétalos hacia ese lado, siempre la tarea hay que acomodarla al final, ¿sí? ¿Ven? Acomodando nos queda esta preciosa florcita para ser aplicada. ¿Y cómo la aplicamos? Por ejemplo, si estamos haciendo esta tarea con, supongamos que estamos haciendo individuales para mesa, algo así, fíjense, yo ya les apliqué una. ¿Ven? Todas estas tienen el hilito, los dos cabos del hilito, ¿sí? Todas, del lado del revés, tienen todas los dos cabos del hilito. Fíjense cómo la apliqué. Acá está, del lado de adentro, con la ayuda de la agujita de crochet, puse la flor, enganché los cabitos, ¿ven? Enganchados así los cabitos del lado de adentro y un buen nudo fuerte, ¿eh? Fuerte, hacer un buen nudo doble fuerte, bien apretadito, después se cortan los cabos y quedan todas aplicadas sobre esto, por ejemplo, así quedan preciosas aplicadas así, ¿eh? Quedan muy pero muy bonitas aplicadas sobre lo que queramos hacer. Para hacer bolsos, por ejemplo, quedan muy lindas para hacer bolsos, para hacer caminos de mesa, individuales, los bordes de las alfombritas, quedan lindas. Y tienen colores brillantes porque el plástico tiene colores brillantes. Solamente con una bolsita de plástico, arman varias de estas, con un poquito de hilo, el hilo que no sea de seda, preferentemente hilo de algodón, que viene en colores brillantes, lindos, como para que no cedan los nudos, que queden bien resistentes los nudos y que podamos tener una tarea bonita y a la vez fuerte, ¿sí? Bueno, estas fallitas así que aparecen en las bolsitas quedan perfectamente cubiertas y también se les pueden agregar las hojitas tejidas al crochet, también se les pueden agregar hojitas, quedan muy lindas con hojitas. Estas están hechas al crochet con plástico, ¿sí? O florcitas más chiquitas de estas chatitas. Estas flores chatitas también quedan lindas. También, estas son fáciles de hacer, muy fáciles de hacer y quedan lindas también para adornar las tareas. Bueno, espero que les haya gustado lo que les traje hoy. Y que, bueno, que se pongan a hacerlo. Las quiero ver artesanas. Que ayuda mucho esto. Desarrolla el hemisferio derecho del cerebro. Nos ayuda a desarrollar la creatividad. Que es una inteligencia divirtiéndose, como les digo siempre. Bueno, nos vemos en la próxima. Espero que tengan mucha suerte y que hagan muchas artesanías y me cuenten. Hasta la próxima.